La única manera de hacer algo con contundencia es hacerlo con un nivel de dedicación y de intensidad que tu entorno piense que estás loco. Empecé pintando en la secundaria, más o menos a los 16 años. Antes de eso hacía ilustraciones y dibujos y más como diagramas y como composiciones con tipografías y letras y de repente dibujaba una estantería y todos los objetos que había en esa estantería eran todos objetos distintos y que no tenían nada que ver uno con otro y todas las descripciones de los elementos alrededor como parte de la composición estética como parte del dibujo, digamos. Pero no solo me gustaba dibujar, me gustaba crear cosas. Tenía esa sensación de gratificación cuando de repente no existía nada y de repente existía algo que no estaba ahí antes. Como esa sensación de, bueno, esto es algo que no existía antes y ahora está ahí. Eso me da una gratificación increíble. Cuando empecé a estudiar cine dejé de pintar y de dibujar y de ilustrar y me aboqué mucho a crear video. Pero siempre, por ejemplo, la materia que más me interesaba en la facultad era la de videoarte y la del cine experimental. Me gustaba esta idea de sentarme solo con este proceso y crear algo, agarrar la cámara y sentarme a editarlo esa misma noche y haber creado algo que era visual y que lo veías y te daba un impacto. Y cuando empecé la carrera de cine, me di cuenta, ah, ok, entonces crear esto es crear una obra de arte. Fue ahí como que se cerró ese concepto de, ah, bueno, esto es ser artista, esto es hacer arte o lo que sea. En el último año de la carrera de cine empecé a pintar de nuevo. Una amiga de mi hermana, que era artista plástica en el momento, vio mis dibujos y le dijo a mi hermana, tu hermano tiene que pintar. Esto es para pintura. Entonces empecé a pintar y empecé como, al principio lo primero que hice en pintura fue una mezcla de eso que hacía en ilustración sobre fondos pintados en acrílico que eran totalmente exploratorios, como eran experimentales completamente. Entonces, como no sabía bien cómo componer la pintura, pintaba un fondo y después hacía lo que hacía en ilustración encima de ese fondo. Ese fue como mi primer acercamiento a la pintura. Alrededor de esa época desarrollé una afición por los diagramas y los textos explicativos. Como me gustaba, por ejemplo, ver los planos de los aeropuertos. Los veía como una obra y trataba de imaginarme cada elemento como parte de, como una decisión estética. Que si la recortaras y la pusieras en un bastidor, funcionaría perfectamente. En ese momento empecé a pintar en serio. Siempre pienso en la primera obra que vendí. Pinté una obra sobre papel y la mandé a un concurso y quedó seleccionada. Y me dijeron como, bueno, en 2 semanas la tenés que traer para que sea exhibida en el Centro Cultural Borges. Viste, le tuve que preguntar a amigos míos si la tenía que enmarcar o cómo se manda, si la enmarcaban ellos o la enmarcaba yo, como, viste, muy inexperto. Bueno, en fin, la hice enmarcar y era una obra bastante grande, 1,20 m por 1,20 m por 1 m. Bueno, hubo una inauguración y me hicieron una entrevista, como fue toda una experiencia muy surreal para mí, que yo tenía mis acuarelas que hacía en mi casa. Un par de días después de que terminó la muestra, me escribió la organizadora diciéndome que había una pareja que estaba interesada en comprar la obra que yo había expuesto.
Y bueno, me encontré ahí con la gente y hablamos y me preguntaron cuánto quería por la obra y yo no tenía ni idea cuánto pedir, les tiré un número completamente como aleatorio. Viajé con ellos en auto a llevar la obra porque querían que yo los ayude a colgarla en su casa, como a elegir el lugar y la manera de colgarla. Esa historia siempre me vuelve, como esa cosa de, bueno, esa obra ahora es de ellos. Y es la historia de ellos, ya no es más mi historia, ya no tiene nada que ver conmigo. O sea, está bien, yo la hice, pero ya está, es como... Y no sé, si se, como que siempre fantaseo si se mudan, se la llevan y tienen que pensar a dónde ponerla de nuevo, como toda esta cosa de, no sé, de la pertenencia ajena. Trabajé 2 años en la empresa familiar y empecé a tener una crisis después de 2 años de trabajar ahí y, bueno, y preguntarme si era lo mío, porque mi idea era voy a trabajar en la empresa familiar y bueno, gano algo de plata y tengo un trabajo estable y qué sé yo, y de 6 a 2 de la mañana hago mi arte, me dedico como a lo que realmente me gusta, que es crear cosas. Y me acuerdo, yo trabajaba con mi hermano y mi hermano me dijo: che, tenés que decidir lo que querés hacer porque claramente esto no es lo que querés. Y al mismo tiempo mi viejo conoció a un pintor y le contó: mi hijo sí es artista y pinta y qué sé yo. Está pensando, está considerando si dedicarse al arte. Y bueno, este era un pintor que vivía de eso y era más o menos renombrado en su círculo. Entonces le dijo: sí, decile a tu hijo que se venga para mi estudio y charlamos. Y yo le cuento lo que sé, le transmito mi conocimiento. Y fuimos con mi viejo al estudio de este pintor a charlar y el tipo me dijo: si vos querés empezar a trabajar como asistente mío, yo te tomo. Yo le dije: bueno, esto fue un jueves y el lunes ya estaba trabajando como asistente de un artista y renunciando a mi trabajo de oficina. Y trabajé con él 6 meses en los cuales yo empecé a desarrollar mi estilo de pintura, pero con él no hacía nada de pintura. Estaba sentado en un escritorio, en una computadora, mandando mails todo el día, haciendo casi exactamente lo mismo que hacía en la empresa familiar. Y acá en Berlín vine con la idea de seguir con la carrera de pintura, pero muy rápidamente, no sé por qué proceso, no sé qué me pasó con Berlín o el cambio de país o no sé qué, pero algo me obnubiló con la carrera de pintor, digamos. Mi enojo con ese mundo me hizo como de querer dejar de pintar. Y ahí fue que empecé a considerar otras cosas, otras formas de hacer arte, de ser obra, de crear, de generar algo que no sea a través de ese mundo, y se me ocurrió el tatuaje. Yo dije: puede ser, como medio vagamente, y mandé así algunos mails, unos mensajes de Facebook para ver si conseguía alguien que me enseñe, algún mentor. Y al día siguiente ya estaba haciendo un aprendizaje formal de tatuaje. Y empezando a trabajar ahí fue que me di cuenta: esta gente son artistas. O sea, no son artistas en el sentido de... Son artistas que le ponen al tatuaje un tinte artístico. Eran artistas y fue increíble esa revelación, porque el tatuaje es una disciplina. Como disciplina es muy zarpada. Es muy difícil de aprender, es poder hacer algo que se lo puedes brindar a alguien. Y se lo das para siempre. Y como esa relación es de otro mundo. Bueno, el tatuaje es una forma de arte contemporáneo. Es muy, muy difícil de aprender. Muy difícil de aprender. Me animo a decir con mucha confianza que es la disciplina artística más difícil que hay de aprender. Porque tenés tantas desilusiones todo el tiempo. Y Julia me advirtió cuando yo empecé a tatuar:
tuve una sesión difícil en una de estas sesiones que yo estaba sentado viéndola trabajar y en un corte que hizo en el medio me dijo, esta es una sesión muy difícil, esto es un buen aprendizaje, prepárate porque todo el principio de tu carrera va a ser muy desafiante. O sea, y cuando sentís que sabes tatuar, tenés días que de repente sentís que no sabes nada. Necesitaba tatuar a alguien porque no tenía idea de qué se trataba. Estaba como, bueno, me voy a dedicar a esto, le voy a dedicar mucho tiempo a esto, tengo que tatuar a alguien. Y conseguir a alguien para hacer tu primer tatuaje es muy difícil. Así que, sí, dije, bueno, me voy a tatuar a mí mismo. Preparamos todo, qué sé yo. Julia me prestó los materiales. Y me acuerdo, había un tatuador del estudio y Julia mirándome. Como en ese momento me sacan la pierna, me puse el stencil y me temblaba la mano así. Es muy raro tatuarse a uno mismo porque sentís el dolor pero tenés que seguir porque no te vas a dejar un tatuaje incompleto. Entonces es una sensación muy extraña. Yo sentía el dolor que me subía por la nuca pero tenía que seguir. Y después vinieron mis viejos de visita a Berlín y necesitaban más gente para tatuar y ellos me dijeron, queremos que nos hagas un tatuaje. Entonces, mi segunda persona a la que tatué en mi carrera como tatuador fue a mi mamá y la tercera persona a la que tatué fue a mi papá. Y lo primero que empecé haciendo fue experimentar con los diseños de tatuaje que hacía o con todo este mundo ilustrativo que hacía para el tatuaje. Empecé a experimentar de pintar esos diseños. Como incorporar color, solo como exploración. Y de repente empecé a ver que, bueno, que había algo, como sentía que, bueno, si sigo explorando por este camino, voy a llegar a algún lado. Y empecé en el mismo iPad a jugar con color y a experimentar y a explorar el tema de los pinceles digitales y los colores y todo, la creación digital. Y de repente dije, se puede pintar en el iPad. Y qué increíble. De herramientas y tienes posibilidades de manipular los elementos como la realidad nunca te va a permitir. Y con esa exploración del medio digital para la ilustración de tatuaje fue que llegué a la idea de la pintura digital. Y cuando descubrí la pintura digital se me abrió todo un mundo que no conocía, que es... no sé cómo describirlo, es interminable. O sea, la manera en la que te expande las posibilidades trabajar de manera digital no tiene comparación con nada. No hay cuaderno que sea lo suficientemente grande para describir lo increíble que es poder desarrollar una idea con las herramientas que te da lo digital. El éxito en sí es un estado estático. O sea, es, bueno, ahora soy exitoso, listo, ya está, llegué. Es como un punto de llegada que no sirve. Está bueno desarrollar un estilo y de repente sentir, wow, llegué a esto. O sea, llegué a algo que funciona. Bueno, eso es un pequeño éxito. Pero el éxito a gran escala creo que solo sirve para tener libertad para seguir desarrollando.